casa. Hola niños y niñas, soy Paola Moreno. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación que ayudará a continuar aprendiendo, pero desde casa. Este programa va dirigido a los estudiantes de primero y segundo de primaria. Hoy vamos a conocer cómo hacer intercambios con objetos con Andrea y Tomás. Ellos son dos hermanos que durante estos días de cuarentena han realizado distintas actividades juntos. Seguro que tú también estás haciendo muchas cosas divertidas en casa, ayudando en la limpieza, en la cocina, jugando, dibujando o también haciendo ejercicio físico. Antes de empezar a resolver algunos retos muy divertidos, prepara los siguientes materiales. Puedes pedirle a algún familiar que te ayude a conseguirlos. Objetos pequeños para contar, como piedritas, tapas de botellas, taps u otros que sean de dos tipos diferentes. Por ejemplo, 25 tapitas azules y 10 tapitas de otros colores. Un cuaderno u hoja de papel donde puedas escribir y dibujar. Y por último, lápiz, lapicero o plumón. ¿Están listos? ¿Ya tienen todo el material necesario? ¡Vamos, apúrense, que empezamos! Andrea y Tomás son hermanos. Ellos están jugando con las piedras que han coleccionado durante las vacaciones. Andrea tiene una colección de piedras negras y Tomás una colección de piedras rojas. Andrea encontró las piedras negras con facilidad en el borde del río. Tomás, en cambio, para encontrar las piedras rojas, tuvo que adentrarse en él y terminaba muy agotado luego de recolectarlas. A Andrea le gustan las piedras rojas que le mostró su hermano Tomás y quisiera tenerlas como parte de su colección, así que le propone lo siguiente. ¿Qué te parece si te cambio una piedra negra por una piedra roja? Tomás se queda pensando en lo difícil que fue conseguir cada una de sus piedras rojas. Y aunque también le gustan las piedras negras que tiene su hermana, recuerda que ella no terminaba tan agotada como él al encontrarlas. ¿Qué creen que debería hacer Tomás? Creo que Tomás nos ha escuchado, no ha aceptado el trato. Andrea se queda pensando. Quiere las piedras rojas para su colección, pero también se ha dado cuenta que le ha costado mucho trabajo a su hermano encontrar cada una de sus piedras rojas. ¿Qué creen que podría hacer Andrea? A Andrea se le ha ocurrido una idea. Ella le dará 3 piedras negras por cada piedra roja que Tomás le dé. ¿Qué les parece, chicos, una piedra roja a cambio de 3 piedras negras? A Tomás le ha parecido una mejor propuesta y acepta. Por cada piedra roja que Tomás le dé a Andrea, ella tendrá que darle 3 piedras negras. Conformes con el trato, Andrea ha decidido sacar de su colección 15 piedras negras y ahora se pregunta, ¿cuántas piedras rojas podré conseguir con 15 piedras negras? Andrea necesita nuestra ayuda para resolver este problema. Para ello, podemos usar materiales que encontremos en casa. Selecciona 15 objetos de dos tipos. Por ejemplo, tapas de dos colores distintos, pedazos de papel en dos colores distintos, o si lo desean, también pueden dibujar las piedras de Andrea y Tomás en un cuaderno u hoja. Ahora sí, busquemos algunos de estos materiales o dibujemos. ¿Ya tienen sus materiales listos? Manos a la obra. Primero recordemos, ¿qué quiere hacer Andrea? Muy bien, intercambiar o canjear piedras. ¿Cuántas piedras negras tiene Andrea para intercambiar? Puedes contar con nosotros usando los materiales que tienes a la mano o usando los que dibujaste.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Andrea tiene 15 piedras negras para intercambiar. ¿Cómo acordaron Andrea y Tomás intercambiar las piedras? Andrea intercambiará 3 piedras negras por una roja. ¿Qué quiere saber Andrea? Quiere saber cuántas piedras rojas obtendrá con 15 piedras negras. ¿Qué creen que podemos hacer? Muy bien, formemos grupos de 3 piedras negras. 1, 2 y 3 piedras negras. Vamos un grupo. No te olvides de hacer lo mismo con tus materiales o dibujos. 1, 2, 3 piedras. Ese es otro grupo. 1, 2, 3 piedras negras. 1, 2, 3 piedras negras. Parece que quedan pocas. 1, 2, 3 piedras negras. Muy bien, ya no podemos formar más grupos. Ahora hagamos el intercambio. Estas 3 piedras negras las intercambiamos o canjeamos por una piedra roja. Ahora estas 3, también estas 3, estas otras 3 también y por último, estas 3. ¿Cuántas piedras rojas pudo obtener Andrea al intercambiar o canjear 15 piedras negras? Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Pudo obtener 5 piedras rojas. ¡Excelente! Hemos ayudado a Andrea. Ahora ella tiene 5 piedras rojas en su colección y Tomás 15 piedras negras. Parece que a Andrea y a Tomás les ha gustado esto de intercambiar o realizar canjes, pero necesitan nuevamente de nuestra ayuda. A Tomás y a Andrea les encanta hacer proyectos artísticos. Por ello, todo el mes de enero han juntado tapas de botellas para hacer luego adornos. Tomás ha recolectado tapas rojas, blancas, negras y celestes. Y Andrea ha recolectado tapas doradas. Para que los dos puedan hacer los adornos con todos los colores de tapas, han decidido intercambiar algunas de ellas. Pero han visto que hay pocas tapas doradas. ¿Qué creen que podrían hacer? ¿Cuántas tapas de colores podrían intercambiar o canjear por una tapa dorada? Parece que Andrea ha tomado una decisión. Por cada 5 tapas de colores, le dará una tapa dorada a Tomás. Tomás acepta. Tomás solo va a intercambiar algunas de las tapas que tiene. Ayudémoslo a contar. Recuerda que puedes usar también los materiales o dibujos que tengas a la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tomás ha decidido que intercambiará 17 tapas de colores. Ahora se pregunta, ¿cuántas tapas doradas podrá conseguir con 17 tapas de colores? Pueden utilizar los materiales que tengan a la mano para representar las tapas de Tomás y las tapas de Andrea. Por ejemplo, 17 bolitas de papel para las tapas de colores de Tomás y bolitas de papel amarillo para representar las tapas doradas de Andrea. También las pueden dibujar. Recuerden que por cada 5 tapas de colores, Tomás obtendrá una tapa dorada. ¿Cuántas tapas doradas obtendrá con 17 tapas de colores? Vamos a una pausa mientras solucionan el problema.
Pero falta más. No se vayan, que continuamos con Aprendo en Casa luego del corte comercial. Ya regresamos con Aprendo en Casa. ¿Cómo le están pasando? Imagino que muy bien, al igual que yo. Por eso sigamos viendo nuestro video para seguir aprendiendo. ¿Cómo le fue? ¿Resolvieron el problema de Tomás? Seguro que usaron los pasos o estrategia que nos sirvió para resolver el problema de las piedras rojas y negras. Veamos. Como sabemos que por cada 5 tapas de colores, Tomás obtendrá una tapa dorada, podemos agrupar las 17 tapas de colores que él tiene en grupos de 5 y luego intercambiarlas. Ahora hagámoslo juntos. Estas 5 las intercambiamos por una tapa dorada. Estas otras 5 las intercambiamos por otra tapa dorada. Y estas otras 5 por una tapa dorada más. Parece que Tomás puede obtener 3 tapas doradas con 17 tapas de colores. Pero, ¿cuántas quedaron sin canjear? Muy bien, quedaron 2 tapas de colores sin intercambiar. ¿Por qué creen que pasó esto? Bien, porque no se completaron 5 tapas para hacer el canje. ¿Cuántas tapas de colores le faltarán para hacer otro canje? Así es, le faltan 3. Gracias a tu ayuda, Andrea y Tomás ahora tienen tanto tapas de colores como tapas doradas para hacer adornos. Andrea y Tomás se han dado cuenta que a los intercambios o canjes también se les puede llamar trueque. ¿Ustedes saben qué es un trueque? Andrea y Tomás han visto que algunas personas del pueblo en donde viven lo suelen hacer. Pregúntales a tus familiares si también lo han hecho y qué tipo de trueque suelen hacer. Andrea y Tomás han decidido hacer trueques con sus canicas para luego jugar con ellas. Andrea tiene canicas grandes y Tomás tiene canicas pequeñas. Ahora son expertos en canjes o trueques, así que Andrea le ofrece a Tomás una canica grande a cambio de 10 canicas pequeñas. Tomás cuenta sus canicas y ve que tiene 23. Se pregunta, ¿cuántas canicas grandes podré obtener con 23 pequeñas? Recuerden que pueden utilizar los materiales que tienen a la mano o dibujarlos. Ayudemos a Tomás a resolver este problema. Muy bien, ¿lograron solucionar el problema de Tomás? ¿Cómo lo resolvieron? Tomás, como ya aprendió de ustedes, ha agrupado las canicas que tenía de 10 en 10. Como tenía 23, lo ha hecho así. Un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un último grupo de 1, 2, 3. ¡Uy! En este último grupo solo hay 3 canicas pequeñas. Con 23 canicas pequeñas, Tomás pudo formar 2 grupos de 10 y uno de 3. Entonces hizo el trueque con Andrea. Canjeó o intercambió un grupo de 10 canicas pequeñas por una canica grande y otro grupo de 10 por otra canica grande. Al final, obtuvo 2 canicas grandes y le quedaron 3 canicas pequeñas. Andrea y Tomás se han divertido mucho y han aprendido a hacer intercambios, canjes o trueques con objetos que tienen diferente valor gracias a ustedes. Repasemos lo que hicieron Andrea y Tomás en cada uno de los problemas que resolvieron. Primero se pusieron de acuerdo para intercambiar sus objetos, ya que se dieron cuenta
que tenían diferentes valores. Así, intercambiaron o canjearon tres piedras negras por una piedra roja, porque las piedras rojas fueron más difíciles de conseguir. También podemos decir que en este caso, una piedra roja vale lo mismo que tres piedras negras. Luego canjearon cinco tapas de colores por una tapa dorada, porque estas eran más escasas. También podemos decir que una tapa dorada vale lo mismo que cinco tapas de colores. Por último, hicieron trueque o canjearon una canica grande por 10 canicas pequeñas, porque para ellos, en este caso, el tamaño de las canicas es lo que le da mayor o menor valor. También podemos decir que 10 canicas pequeñas valen lo mismo que una canica grande. ¿Qué otros tipos de trueques o intercambios pueden hacer? Con tus familiares, jueguen a hacer trueques o a intercambiar objetos con distintos valores. Por ejemplo, un lápiz puede valer 8 tapas de botella o un lapicero puede valer 15 bolitas de papel. Pónganse más y más retos de canjes e intercambios, pero no olviden que lo primero que deben hacer es ponerse de acuerdo sobre el valor que le darán a cada objeto. Y chicas y chicos, ¿qué les pareció lo que vimos? ¡Muy bien! Hemos aprendido a hacer canjes entre objetos, es decir, intercambiar o hacer trueques como los que se hacen en algunos pueblos del Perú. Ahora te propongo jugar con un familiar a probar tu suerte haciendo canjes. Para esto, realiza lo siguiente. Coloca en una bolsa oscura o cajita oscura 5 papelitos doblados, 3 de color verde y 2 de color rojo. Chocolatea bien y sin ver, saca 3 papelitos uno por uno y lo vas colocando en el orden en el que van saliendo. Si salen 3 papelitos verdes, canjéalo por un osito u otro juguete que tengas en casa. Si salen 2 rojos consecutivos, canjéalos por una pelota. ¿Pudieron canjear el osito? ¿Lograron canjear la pelota? Si no es así, no se desanimen, inténtenlo otra vez. Dibuja en tus hojas los canjes que has hecho y prueba a hacer otros canjes con nuevos objetos y de diversas formas. Guarda tu dibujo en tu portafolio para luego compartirlo con tus compañeras y compañeros y maestras y maestros. Así seguirás aprendiendo matemática de manera divertida. ¡Uy, cómo pasa el tiempo! Hemos llegado al final del programa de hoy, pero todos los días los esperamos porque siempre juntos aprenderemos en casa. ¡Chau, chau!